que debe quedar diáfano y tranquilidad en la población de pensionados de Colombia es que no se le va a colocar ningún impuesto a las pensiones, como se venía rumorando de manera hasta maliciosa. No va a haber impuestos de ninguna naturaleza a las pensiones en esta reforma tributaria. El segundo tema había salido de una recomendación de la Comisión de Expertos, que habían dicho, al igual que con las pensiones, que se iba a poner impuestos del IVA a los ítems hoy exentos de la canasta familiar. No, la lista de exentos sigue exactamente igual, no se va a grabar ningún nuevo producto de la canasta familiar. Y el tercer parte de tranquilidad es a los estudiantes, aprendices e instructores del SENA, que queda absolutamente garantizado el recurso que siempre ha tenido de destinación específica, el servicio de aprendizaje, queda con sus mismos recursos garantizados con la misma garantía de porcentaje de ingresos de la nación, y desde luego eso lo que indica es lo que ha reiterado el señor presidente de la República en el cumpleaños del SENA, que el SENA sigue, no hay ninguna intención de privatizarlo. Entonces esto es un parte de tranquilidad a toda la comunidad del SENA.